Franklin Castro Barrios, coordinador de la Guardia Ambiental adscrita a Cardique en los Montes de María. 7 años aproximadamente de estar trabajando duro en todo lo que es educación ambiental, protección del medio ambiente y reforestación, donde se puede trabajar en el bosque seco tropical. ¿Qué me impulsa? Por lo menos la conciencia ciudadana que poco a poco va teniendo la comunidad en los Montes de María. Se viene ganando un espacio de conciencia ciudadana, de trabajando en las instituciones, trabajando con el CIDEA, con el Comité Institucional de Educación Ambiental, con Riqueza Natural, con la comunidad. En ese orden de ideas hemos aprovechado todos los espacios educativos que se tiene en la zona, tanto urbana como rural. Tenemos una pedagogía que la llamamos PECAM, Pedagogía Comunitaria Ambiental. Este es un trabajo que se hace en equipo con los otros compañeros de la Guardia y vamos a los colegios a dictar pedagogía, educación ambiental sobre no hay maltrato animal, los silvestres no son mascotas, lo que es la siembra de árboles, lo que es reciclar en la fuente. Y en ese orden de idea empezamos con los niños, con los jóvenes, con los adultos como tal. El director Angelo Bacci ha querido resaltar la labor que usted viene realizando con todo el tema de la Guardia Ambiental y es por esto que ellos le envían este reconocimiento por la labor que usted viene realizando aquí en los Montes de María. Me cogen de sorpresa. Yo creo que esto no es para mí, sino para la comunidad, para los compañeros que en estos momentos, Julio, ven. Y yo creo que esto es un eslabón más para seguir trabajando en nuestro territorio, para seguir sirviéndole a los niños, a los adultos, a las entidades educativas, y hay que seguir. Y lo que se le está brindando a los Montes de María en la protección del bosque seco tropical, de las áreas protegidas, y agradecido de Cardique porque nos da un espacio para seguir trabajándole a la comunidad.